El año pasado SEAT vendió 517.600 coches en todo el mundo. Es la mayor cifra de sus 7 décadas de historia. Y para conseguir este hito, por supuesto, la gama SUV ha cumplido un papel fundamental. Y ya sabéis que está compuesta por 3 modelos, el Arona, el Ateca y el último a llegar, el SEAT Tarraco, protagonista de nuestro vídeo de hoy. El Tarraco es el primer SUV de 7 plazas de SEAT y se sitúa como el buque insignia de la marca española. Y tiene su sentido porque no solo es el más moderno, sino también el más innovador, el más equipado y además el primer modelo en mostrar el nuevo lenguaje de diseño que vamos a ver en los futuros lanzamientos de SEAT, incluyendo la próxima generación del SEAT León. Entre sus rasgos destaca la nueva parrilla, que tiene una presencia muy destacada en el frontal, como es lógico. Le da una imagen más imponente a la parte delantera del vehículo y tiene un nuevo diseño, porque si recordáis, en el Arona y en el Ateca tiene una forma trapezoidal, pero aquí es hexagonal, así que llama mucho la atención. También hay que destacar los faros, que son muy estilizados, y por supuesto las luces diurnas mantienen, como es característico, esa forma triangular habitual en los modelos de SEAT. Todas las versiones cuentan con faros full LED, incluso las versiones de acceso. La parte inferior tiene un diseño más convencional, con unos faros antiniebla redondeados y una parte inferior en color negro que sirve para proteger la carrocería cuando circulamos fuera del asfalto, una característica que encontramos de manera habitual en los crossovers. Algunos detalles son cromados, como esta parte de aquí o la trama de la parrilla. Es algo que queda reservado para la versión tope de gama. En la versión de acceso esa parte es de color negro. Y es que hay dos versiones, tenemos la versión Style y la versión Excellent. Esta de aquí, como podéis ver por detalles cromados, es la Excellent. Otro rasgo de diseño diferente dependiendo de la versión son las llantas de aleación, que pueden ir desde las 17 hasta las 20 pulgadas. Estas son las más grandes de todas. Y pocas diferencias más en cuanto a una versión u otra. Eso sí que es cierto que los cambios no son muy grandes. Sí que se notará un poco más cuando llegue una versión FR prevista para el futuro, que tendrá un aspecto un poco más deportivo. Pero entre estas dos, los cambios son muy pequeñitos en realidad. El SUV más grande de la marca española mide 4,73 m de longitud. Y para su carrocería, SEAT propone 8 tonalidades, 7 de ellas metalizadas y todas con un acabado muy discreto. La parte delantera me gusta mucho, pero la trasera no me convence tanto. Y si te soy sincero, no sé muy bien por qué. Sin duda alguna, en la zaga lo que más destaca son los pilotos traseros, que como veis están unidos. Es un nuevo rasgo de diseño que vamos a encontrar en los futuros modelos de SEAT y que también estamos viendo en otras marcas. Eso sí, esta sección no se ilumina, es meramente decorativa. Además, provoca otro rasgo más de diseño propio para el Tarraco, y es que el nombre no está debajo de la matrícula, sino que está aquí en el lateral. Y eso se debe a que, como tenemos esta sección ahora, el logo está más abajo, la matrícula más abajo, y ya no hay espacio para ponerlo aquí el nombre, como pasa en el Arona o en el Ateca. El paragolpes presenta una sección en este acabado cromado, que es algo propio del acabado Excellence. Y además destaca esta parte de aquí, que simula una suerte de salida de escape, simula de cierto modo porque se ve claramente que no tiene ningún tipo de salida, ya que las salidas reales están por debajo del paragolpes. En conjunto es un SUV muy elegante y con mucha personalidad. El diseño y el desarrollo se ha hecho en España, pero la fabricación tiene lugar en Alemania, en concreto en la factoría de Wolfsburgo, donde también se fabrica el Volkswagen Tiguan Allspace. De hecho, hacía 20 años que no se fabricaba un SEAT en esa factoría, desde el extinto SEAT Arosa. ¿Os acordáis de él? Este modelo se asienta sobre la plataforma modular MQB A+, que es la misma que utiliza el Volkswagen Tiguan Allspace y el Skoda Kodiaq. Son dos modelos que resultan ser los principales rivales de este coche, no solo por compartir plataformas, sino también por compartir motores y muchas de las tecnologías. Pero tampoco hay que olvidarse de otros coches muy destacados en esta categoría, como por ejemplo el Nissan X-Trail, el Peugeot 5008, el Kia Sorento, el Hyundai Santa Fe o el Ford S-Max.
El interior del Seat Tarraco también es diferente a todos los demás modelos de Seat. Incluso si lo comparamos con respecto a la Teca, que sería el modelo más próximo a él, este diseño es diferente y transmite también sensaciones diferentes, y es que da una sensación de más espacio, porque es como más fino, con un diseño más horizontal, con lo cual crea esa sensación de mayor amplitud interior. Sí que es cierto que es un diseño muy sobrio, no encontramos nada que sea especialmente llamativo ni en cuanto a diseño ni en cuanto a colores, especialmente si lo comparamos con algunos modelos de este segmento, como por ejemplo un Peugeot 5008, que la diferencia es muy grande en ese sentido. Pero sí que es verdad también que todo es muy lógico, es muy racional, todo está donde debería estar, así que la ergonomía está muy bien cuidada. Y además también hay muy buenos ajustes y una gran sensación de calidad y de durabilidad en general en todos los materiales. Una de las cosas que más destacan de este modelo es su amplio equipamiento de serie. Y es que incluso las versiones de acceso cuentan con algunos elementos que en alguno de sus rivales solo se ofrecen en las versiones superiores o de manera opcional, o incluso en algunos casos que ni siquiera están disponibles. Y aquí vienen de serie, incluso lo dicho, en la versión más económica. Y un buen ejemplo de ello es el cuadro de instrumentos, que es completamente digital. El Tarraco ha dicho adiós a la instrumentación analógica o tradicional. Todas las versiones cuentan con esta versión digital, con una pantalla de 10,25 pulgadas que se ve realmente bien. Tiene varias opciones de personalización para poder ver de diferentes maneras la información. Es muy completa y en general le da un aspecto mucho más moderno al puesto de conducción. También es de serie para todas las versiones del Tarraco esta pantalla del sistema multimedia, que tiene 8 pulgadas y que se define como flotante, aunque en realidad no lo llega a ser del todo, porque no es que sobresalga demasiado del propio salpicadero, aunque tampoco es que esté integrada, es un paso un poco intermedio. Pero como digo, tiene 8 pulgadas, tiene accesos directos a los lados para permitir acceder a las diferentes funciones principales de una manera sencilla, funciona muy bien, tiene una buena visibilidad, responde muy bien en la parte táctil. Es compatible con Android Auto, con Apple CarPlay, con MirrorLink, así que es muy completa. De manera opcional hay un sistema de navegación y también podemos tener opcionalmente un sistema de control gestual, que es una novedad dentro de SEAT, y la verdad es que no sirve de mucho en realidad, porque es algo que es muy bonito para contárselo a la gente que se sube por primera vez al coche, es decir, mira lo que puede hacer, pero lo cierto es que lo podemos utilizar para muy pocas cosas, funciona bastante regular la verdad, y en el fondo, lo dicho, no sirve para nada. También es común en todas las versiones el climatizador de tres zonas, el freno de estacionamiento eléctrico, el sistema de arranque sin llaves o los sensores de aparcamiento traseros. Como digo, un equipamiento muy amplio incluso para la variante de acceso. Entre los elementos opcionales que podemos encontrar en el SUV más grande de la gama de SEAT, encontramos la tapicería de piel, los asientos calefactados, que además son tanto los asientos delanteros como los traseros, el techo solar panorámico, que es realmente grande, ocupa una sección muy grande y además tiene una parte practicable que también es muy grande, un sistema de cámaras de 360 grados que nos dan una visión de todo el entorno del vehículo, o la base de carga inalámbrica para recargar nuestro smartphone sin tener que enchufarlo en ningún sitio. En un coche de corte familiar como este, la segunda fila de asientos resulta fundamental, y la verdad es que aquí pocas pegas podemos poner. El espacio es enorme, sobre todo el espacio longitudinal. Es que, como podéis ver, hay muchísimo sitio para las piernas. De hecho, no se me ocurren muchos coches en los cuales podamos incluso viajar con las piernas cruzadas. El sitio para la cabeza también es muy grande. Es cierto que yo mido 1,90 m prácticamente, entonces ya voy rozando. Y además es una unidad con techo solar, así que siempre baja unos centímetros de altura, pero ya veis que hay mucho sitio. Y la única cota un poquito más ajustada es la de anchura. Además, estos asientos se pueden regular de manera longitudinal y también se puede ajustar la inclinación del respaldo para que vayamos más o menos cómodos según queramos ir durante nuestros viajes. También contamos aquí, por ejemplo, con unas mesitas plegables, que siempre resulta muy práctico. Tenemos bolsillos también detrás de los respaldos para guardar cosas, nuestra propia zona de climatización,
con también nuestras propias salidas de ventilación, evidentemente. Pueden estar calefactados los dos asientos de los extremos. Tenemos también una toma de 12 voltios y una toma USB para recargar dispositivos, por ejemplo, un smartphone o una tablet. Aquí, esta plaza central es un poco más incómoda que las otras dos, está claro. Quizá para un viaje largo no sea el sitio más agradable en el que ir, pero para viajes cortos, desde luego, no hay ningún problema, a pesar de que el túnel de transmisión sí que resulta un poco invasivo, obliga a ir con las piernas un poco separadas. Además, el respaldo, bueno, es razonablemente mullido, a pesar de que esconde en su interior un reposabrazos. Otro elemento interesante para acceder a esta segunda fila de asientos es la puerta, que es enorme. Esta puerta trasera es muy grande, facilita mucho la entrada a esta segunda fila de asientos y también facilitaría a la tercera fila de asientos si contamos con 7 plazas. Esas versiones con 7 plazas cuestan 850 euros más para tener esos dos asientos adicionales. No es el caso de la unidad que tenemos aquí, que solo tiene 5 plazas, pero a partir de un proceso muy avanzado de recreación virtual os vamos a enseñar cómo serían esas dos plazas adicionales. Vale, pues no tenemos plazas aquí detrás, pero si las tuviéramos el espacio sería más o menos el que veis. Y es que ya lo hemos podido comprobar en otras unidades del Tarraco con 7 plazas, aunque la que tenemos aquí, como digo, solo es de 5. Así que no hay mucho espacio para las piernas, porque aquí esto está batido, pero en cuanto lo subamos, por mucho que echemos los asientos hacia adelante, no va a tener mucho espacio. Para la cabeza ya veis que tampoco hay sitio, así que son plazas solo para niños. El maletero del Tarraco puede tener un portón con un sistema de apertura eléctrica y también un sistema de manos libres. Poniendo el pie debajo de paragolpes se puede abrir el portón también. El espacio interior es enorme. En esta versión, que solo tiene 5 plazas, podemos tener 760 litros de capacidad, el más grande de su categoría. Y si abatimos los asientos de la segunda fila, alcanzamos los 1920 litros. Muy, muy grande. Además, todo este espacio interior es muy aprovechable, tenemos un doble fondo que se puede colocar a dos alturas, varios lugares donde colocar cosas, donde sujetar objetos con algunos ganchos, una percha aquí en el lateral, tiradores para abatir los respaldos de los asientos traseros y además un umbral muy grande y además situado a relativamente poca altura para colocar objetos grandes. Así que es una parte que está muy bien pensada. En cuanto a la versión de 7 plazas, la capacidad varía ligeramente, y es que las dos plazas adicionales irían en esta zona de aquí y evidentemente nos restarían un cierto espacio, en este caso 60 litros menos, con lo cual tendríamos 700 litros de capacidad con dos filas de asientos. Si tenemos las 7 operativas nos quedaríamos en 230 litros y si abatimos tanto la tercera fila como la segunda fila tendríamos 1775 litros de volumen. Y un último detalle, y es que el asiento delantero derecho se puede abatir completamente para llevar objetos muy largos. Un detalle más de plasticidad. Tras haberlo analizado por dentro y por fuera, toca hablar de la parte dinámica en este SEAT Tarraco. Y empezamos hablando de los motores. Tenemos 4 opciones en la gama, 2 de gasolina y 2 diésel. Todos ellos tienen 4 cilindros, tienen turbo, un sistema start-stop y son de inyección directa. Los 2 de gasolina son un 1.5 TSI de 150 caballos y un 2.0 TSI de 190 caballos. En el apartado diésel, tenemos 2 bloques, siempre 2.0 TDI con las mismas potencias que la gasolina, es decir, uno de 150 y otro de 190. Más adelante se va a incorporar en la gama una versión híbrida enchufable, aunque habrá que esperar hasta 2020 para que la podamos disfrutar. Los motores de 190 caballos siempre están asociados a un cambio automático DSG de doble embrague y 7 marchas. El gasolina de 150 va con caja manual y 6 marchas. Y el diésel de 150 es el único que permite elegir entre caja manual o automática. Las versiones con cambio manual siempre son de tracción delantera y las versiones con cambio DSG siempre son de tracción total.
En todas las versiones tenemos una posición de conducción muy elevada, como cabe esperar en un SUV, y la insonorización es muy buena, es fantástica en este coche, incluso yendo a velocidades elevadas. Lo cierto es que el ruido del aire se oye muy poco, el del motor tampoco se oye demasiado, así que en ese sentido es muy agradable. Además, las versiones con cambio manual también funcionan con mucha suavidad. El embrague está un poquito alto, pero también es muy suave, así que es un coche muy cómodo para viajar. La versión que estamos probando es la variante de acceso, que tiene el motor de gasolina, el 1.5 TSI de 150 caballos. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien, porque se muestra muy refinado, es muy agradable de utilizar, mueve el coche bastante bien, tiene unas prestaciones más que suficientes para el día a día, es capaz de hacer el 0 a 100, por ejemplo, en menos de 10 segundos, así que en general está muy bien e incluso suena bastante bien, la verdad, incluso mejor de lo que podía esperar. Tiene un toquecito, vamos a decir, deportivo, siendo un poco generosos, pero bueno, tiene esa sonoridad bastante agradable que solo dan los motores de gasolina. Esta motorización va a ser la que concentre el mayor volumen de ventas, a priori. Pero yo os recomendaría echar un vistazo al diésel de 150 caballos porque puede ser una alternativa muy interesante, especialmente si vamos a ir cargados a menudo. Y es que, aunque es un motor que es un poquito más ruidoso y va a costar 1.300 euros más pasarse a esa mecánica de gasóleo, es cierto que vamos a tener un par máximo mayor, son 340 Nm por los 250 que tiene este motor de gasolina, así que ese par adicional nos va a venir muy bien cuando tengamos que ir con el maletero cargado, por ejemplo, o en subidas en pendientes acusadas. Y además, el consumo es notablemente inferior. La verdad es que ahí sí que vamos a notar una diferencia muy grande, con lo cual podemos compensar esa diferencia de precio al comprarlo. De todos modos, este TSI tiene un consumo bastante contenido dependiendo de las situaciones. Es decir, me he encontrado bastante variabilidad en cuanto al consumo que se puede obtener con este coche. En el mejor de los casos, podemos estar en torno a los 6 litros, quizá un poco menos, si circulamos en carretera, a ritmos muy tranquilos, a ritmos muy estables. Esa es la mejor situación, como pasa con todos los coches, y en este pues se consigue rondar eso, unos 6 litros más o menos. A medida que vamos incrementando el ritmo, o si hacemos mucha ciudad, irá subiendo bastante el consumo. Con lo cual, en una conducción muy variada y muy despreocupada también, pues lo normal será que estemos más bien cerca de los 8 litros a los 100, que es bastante, la verdad. Pero bueno, tened en cuenta que es un SUV muy grande, con un motor de gasolina, así que, a ver, gastar tenía que gastar. Este motor 1.5 TSI tiene un par de particularidades que conviene mencionar. Por un lado, que puede funcionar con dos cilindros, es decir, tiene un sistema que permite desactivar dos de los cuatro cilindros para ahorrar un poquito de combustible en algunas situaciones. Y por otro lado, algo no tan positivo, y es que cuando el motor está frío, a veces da unos ciertos tirones, cuando circulamos a velocidades muy bajas, y es algo que no es específico de esta unidad, sino que es que lo hemos notado en otros modelos que hemos probado con este mismo motor, así que está claro que es algo asociado al 1.5 TSI, por lo que sea, que da esos pequeños tirones. No es algo tampoco especialmente preocupante, pero sí que tiene esa particularidad que una vez que alcanza la temperatura adecuada ya no se vuelve a dar. El selector de modos de conducción viene de serie y amplía las posibilidades de uso del vehículo, ya que se adapta mejor a nuestras necesidades o nuestros gustos. Además, junto a esto es muy recomendable equipar el control de chasis adaptativo, que es opcional por 850 euros. La verdad es que la suspensión adaptativa funciona realmente bien, es una de las cosas que más me han gustado y por eso, como digo, es muy recomendable adquirirlo. Porque nos da una versatilidad de uso muy grande, y es que si lo ponemos en el modo más confortable, la suspensión filtra muy bien las irregularidades del asfalto, todos los baches llegan sin apenas notarse dentro del coche, salvo porque en esta unidad tenemos llantas de 20 pulgadas y ahí sí se notan un poquito más. La verdad es que son unas llantas demasiado grandes y poco recomendables. Yo os diría que mejor 18 pulgadas, 19 como mucho más, lo que hace es el coche más incómodo. Bueno, más bonito según gustos, pero desde el punto de vista práctico no tiene mucho sentido. Si lo ponemos en el modo más deportivo, la suspensión gana mucho en rigidez, el taladro es mucho más firme, con lo cual en zonas reviradas el coche se muestra muchísimo más ágil. La verdad es que en ese sentido es
uno de los mejores del segmento. Se mueve muy bien, no vamos a decir que sea un comportamiento deportivo, a pesar de que, por ejemplo, en la pantalla del sistema multimedia podemos llegar a tener incluso un cronómetro para medir vueltas en el circuito, lo cual es bastante absurdo, las cosas como son en un coche como este, aunque bueno, nos puede servir para medir el tiempo que estamos en doble fila delante de la puerta del colegio mientras salen los niños y esperamos a recogerlos. Otro elemento muy destacado del Tarraco es la seguridad. El SUV español ha conseguido la máxima puntuación en las pruebas de seguridad de Euro NCAP, 5 estrellas. Entre otras cosas, lleva 7 airbags, front assist con reconocimiento de peatones y ciclistas, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero, asistente de atascos, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de salida involuntaria de carril. Además de todos estos sistemas de seguridad, el Tarraco incorpora dos novedades dentro de SEAT: el asistente de precolisión y el asistente de detección de vuelco. El primero de ellos, el asistente de precolisión, detecta que hay un riesgo de accidente y ante un golpe inminente, lo que hace es preparar el coche para ese impacto, con lo cual tensa los cinturones de seguridad, sube las ventanillas, cierra el techo solar y activa las luces de emergencia. En cuanto al asistente de detección de vuelcos, pues hace lo que su propio nombre indica. Cuando se detecta una situación de riesgo de que el vehículo pueda volcar, se activa de manera que acciona los airbags, tensa los cinturones, desbloquea las puertas, apaga el motor e inicia una llamada de emergencia. Esta unidad lleva un cambio manual, como ya lo habéis visto, y eso quiere decir que estamos en una variante con tracción delantera. Las versiones con tracción total nos van a dar una mayor versatilidad, pero tampoco es que vayamos a tener unas capacidades off-road mucho mayores. Así que es verdad que vamos a tener 2 centímetros de altura libre más al suelo con respecto a una Ateca, por ejemplo, pero no tendremos unas capacidades camperas tampoco especialmente destacables porque los ángulos, las cotas, no son especialmente buenas. Hay que entender esa tracción total como un elemento de seguridad más. Es decir, nos va a dar ese plus de agarre y ese plus de seguridad en situaciones en las que el asfalto esté mojado o esté helado. Ahí sí que podemos notar la ventaja de tener una tracción total. El SEAT Tarraco nos revela el futuro de la marca española, nos muestra cómo es su diseño, todo el arsenal tecnológico disponible y además tendrá la función de atraer a nuevos clientes a la marca. Desde luego cumple muy bien su rol de ser el buque insignia de SEAT. Su precio de partida está en los 29.400 euros, un precio un poquito por encima de algunos de sus rivales en el segmento, está un poco por encima de la media, pero es verdad que se justifica con un equipamiento de serie muy muy amplio, y es que todas las versiones cuentan con faros full LED, con un sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas, la instrumentación digital, climatizador de 3 zonas, las plazas traseras que son deslizantes o los sensores de aparcamiento traseros. Así que, bueno, ese precio, aunque pueda ser un poquito más alto de partida, pues tiene su sentido. Desde luego este último SUV de la marca española es una excelente opción para quien busque un coche con una clara vocación familiar, con una amplitud interior muy destacada, un maletero muy grande, pero que no tenga interés en un SEAT Alhambra, porque ya sabéis que los monovolúmenes ya no están de moda. Bueno, si es que alguna vez los tuvieron. Por supuesto, toda la información sobre el Tarraco y cualquiera del resto de los modelos que tiene SEAT la podrás encontrar en motor.es, también en nuestra aplicación que puedes descargarte de manera gratuita en Google Play. Así que solo me queda invitarte a darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la próxima.